nuestra alma mater recibió la visita de la doctora Luna Santos, vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Córdoba, España, a fin de conversar y analizar sobre los avances acerca de los objetivos del convenio marco de cooperación entre ambas universidades, para lo posterior firmar convenios específicos. Es para nosotros muy importante y nos regocija mucho recibirla aquí en la universidad, en la UNESUN, nuestra universidad, pues que tiene ya algún tiempo con este tema de intercambios de profesores. En la actualidad pues están algunos haciendo sus temas doctorales allá en España. Dentro de este plan de trabajo tenemos una propuesta muy fuerte, que es la internacionalización de nuestra institución a través de la cooperación internacional. En las funciones sustantivas, que es la docencia, la vinculación y la investigación. Justo ayer conversábamos con nuestros compañeros del área de investigación y nos enfocábamos en establecer estos procesos en donde integremos a otras universidades internacionales para proponer trabajos de investigaciones conjuntas, donde se ganen todos, y además también se establezcan procedimientos para la publicación en alto impacto en donde prácticamente se tribute, ¿no? Se tribute con los resultados que se obtengan. En la actualidad se encuentran estudiando doctorados 6 docentes de nuestra institución en la Universidad de Córdoba. Vale recalcar que dentro de los acuerdos establecidos entre ambas instituciones están programas de posgrado, doctorados, movilidad estudiantil, docente y más. Y es un momento muy importante porque en noviembre estuve en su universidad, en la cual entre los dos rectores, más su equipo de trabajo que él tenía, se acordó de que el convenio marco que firmábamos para intercambio académico, investigación de nuestros profesionales también, que nosotros también como universidad tenemos preparando a los doctores de nuestra universidad. Y es algo muy halagante de que la Universidad de Córdoba ya tiene a nuestros profesionales formándolos en los postdoctorados. Y en el convenio marco pues también debemos, por ejemplo, firmar los convenios específicos donde tenemos, y eso es lo que vamos a hablar durante la reunión, este conversatorio que tenemos sobre los programas de formación de los doctorados y postdoctorados de nuestros profesionales, y también puede ser también del entorno de aquí, Manabí. Esta importante reunión sirvió para dar seguimiento a los procesos académicos de los cuales están inmersos las dos universidades. Que lo agradezco. Y para mí es un privilegio poder estar aquí. Tan solo no han pasado ni 24 horas desde que he llegado a Ecuador y yo sabía que tenía que ver la UNESUN esta misma mañana. Entonces para mí es un privilegio, y el privilegio es doble porque más allá de las colaboraciones, yo creo que la actitud entre todos a seguir colaborando es muy positiva, y por nuestra parte pues estamos abiertos a ir más allá, no ya solo pues lo que se ha hecho, sino a mirar un poco de cara al futuro qué se puede hacer en movilidad de estudiantes, en movilidad de profesorado, en cursos de formación de innovación docente bilaterales, siempre desde un punto de vista un poco más bilateral, ¿no? Así que nada, por mi parte pues agradeceros mucho la hospitalidad. La UNESUN crece, excelencia académica para el desarrollo.